Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de agosto, que han llegado poquitos libros este mes, de hecho si no me equivoco creo que son 8 en total, y bueno, vamos a empezar. El primero de todos me llegó en digital, se llama Verso a verso fui creciendo, de Utopía, de Ana Calatayud, os dejaré por aquí la portada. Es una colaboración con un grupo de WhatsApp que hemos hecho una lectura conjunta este mes de agosto y bueno, ese es el primer libro que recibí por parte de la autora. También adquirí dos mangas, el Bungo Stray Dogs 7, que es de Kafka Sagiri y de Sango Harukawa, y el tomo número 10 de Relatos Terroríficos de Junji Ito. También tenemos, que me regalaron, podría decirse así, Ecos del pasado de Laura Falcolara, como veis lo tengo todavía en el plástico, con un prólogo de Bruno Cardeñosa, director de Rosa de los Vientos, de los mejores casos de fantasmas, impregnaciones y poltergeist. Le tengo muchísimas ganas. Y a la par que ese, también El presidente desaparecido, que es de Bill Clinton y James Patterson, que Bill Clinton, bueno, ya sabéis quién es este señor de aquí, que fue presidente de los Estados Unidos en los años 90, y bueno, muy interesante. También adquirí este tomo, que es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, en manga, de Norma Editorial, le tengo muchísimas ganas. Y además, como estoy haciendo el reto 12 meses, 12 libros, ahora en septiembre toca leer un clásico. Y bueno, pues yo decidí por leer de esta forma. Y también en colaboración con autores a través de Reina Lectora, para leer y reseñar sus libros me llegaron dos. Por una parte, El ambiguo perfil de la luna, de Bella Gómez, con editorial Pábilo, que es así en tapa blanda, que es de tipo thriller y tiene muy buena pinta. Todavía no lo he leído, pero no tardaré mucho. Y luego también me llegó H, de J.C. Surt, de editorial Letrame, que me vino con un mapa, lo podéis ver, y el continente de Kira. Y me llevaron también dos tarjetas del autor, lo podéis ver, en esta al revés, y son así por detrás. Y luego el libro, para que veáis bien la portada, es así, es en tapa dura. Y como veis, mezcla Hitler con los elfos. Y me encanta, le tengo muchísimas ganas. Bueno, como veis, es un book haul bastante corto porque me han llegado muy poquitos libros este mes, también yo he adquirido muy poquitos, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, le des me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.